Acabamos de celebrar una comisión de turismo de las ciudades patrimonio de la humanidad, en la cual hemos aprobado una inversión de 243.000 euros para hacer promoción de nuestras ciudades, una campaña de publicidad en diferentes territorios del país. Somos un grupo patrimonio mundial, pero los propios españoles a veces lo desconocen, por lo cual nuestra función será en esta nueva normalidad en la que viajaremos de manera diferente y sobre todo lo primero que parece que van a viajar son los propios españoles dentro de España, pues queremos que nuestras ciudades sean promocionadas. Hemos elegido tres ciudades importantes y con una gran población en diferentes puntos de la geografía española, como son Valencia, Madrid y Bilbao, y allí haremos publicidad en todas las estaciones de metro, en autobuses, en MUPIs, para que sus ciudadanos y ciudadanas sepan de nosotros. A la vez, decir que el grupo ya comunicó que volveremos a tener Noche del Patrimonio, que estamos ilusionados porque han tenido que ser suspendidos muchos acontecimientos que el grupo tenía planeados, pero que esperemos que en septiembre, el 12 de septiembre, podamos hacer una de nuestras iniciativas estelares, como es la Noche del Patrimonio, la NIT del Patrimonio o la Noite del Patrimonio.